La banda sonora ya del circo nos indica que efectivamente nos metemos en un cisco, nos metemos en el telecirco, que es así como lo hemos llamado. Estamos un día más con el responsable de la Escuela Municipal de Circo, con Willy. Buenas, Willy. Buenas noches, Ángel. El cisco que nos montáis. Vaya circo que me has montado. Vaya circo, ¿verdad? Bueno, que hoy además venimos con una decoración de mesa que, vamos, ¿para qué? ¿Para qué? Y además, Willy siempre viene muy bien acompañado. Hoy, además de dos diabolistas, es Alejandro y Ander. Buenas noches a los dos. Buenas. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, y además de diabolistas, también son informático y pastelero. O sea que las dos cosas son compatibles, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora hablamos con ellos, pero antes yo creo que nos pones en situación, ¿verdad, Willy? El diabolo y toda esta auténtica barbaridad de aparatos que tenemos, porque es un mundo amplio. Sí. El segundo telecirco estuvimos hablando del diablo en sí, los distintos pesos de diablo, y bueno, pero aparte tenemos cuerdas, palos, etcétera. Entonces, claro, ahí hay un cisco. Ítems de lo más variopinto, ¿vale? Entonces, vengo un poco a recomendar los diferentes palos y diferentes cuerdas, pues para un poco estos que se van a iniciar esta Semana Santa, ¿vale? Pues habrá gente que igual le han comprado un diablo o le van a comprar un diablo y que pueda practicar, pues que seleccione medidas, palos, materiales. Pues cuando quieras, además es un juego que nunca pasa de moda. Lleva años y siempre se ve, ¿verdad? En el parque hay alguien siempre con un diablo jugando. Y suelen venir señoras mayores. Dice, yo era campeona de mi pueblo con el diablo de caucho, de que había diablos por aquel entonces, ¿sí? De caucho, eran caucho puro, vale, negros. Vale. Y bueno, jugaban con palo normal de madera y ya estaba. Pero más de 60 años la gente jugaba igual que ahora. Ahora, entiendo, con el internet y nuevas tecnologías, pues ya los trucos cambian, hay gente que hace 2, 3, 4 diábolos. Antes se jugaba a ver quién lo lanzaba más alto y hombre, la gente. Y ahora, sobre todo, lo que habrá cambiado también son los materiales, como lógico. Sí. Bueno, pues explícanos. Estos primeros son palos de pino. Se nota que es pino por el veteado que tiene. Y la cuerda es de algodón. El palo de pino es ligerito, lo que pasa es que suele cascar. Es el palo más barato. Uh-huh. ¿Vale? Y la cuerda de algodón es una cuerda que agarra bien al diablo, que le hace rozar bien y entonces acelera bastante. Pero duran un poquito. Se van quemando, ¿no? Sí. Más. Luego tenemos, estos son de haya. Uh-huh. El haya es un veteado a base de motitas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pues digamos que estos son palos de haya que aguantan más. Y luego esta cuerda es de arpón de buceo. Ah, ¿vale? Son cuerdas que aguantan, ¿no?, mucho, son muy resistentes y bueno, son más caras, pero sabes que estas cuerdas no las vas a romper en medio de una actuación. Uh-huh. Vale, esto es palo de haya, cuerda acrílica. Patina más el diablo, con lo cual hay trucos que no hace falta tanta aceleración del diablo, sino que patine, pues, para poder resbalar o, por ejemplo, sueltas de palo. Uh-huh. Bueno, un poco trucos más específicos. Aguanta algo más que esta primera. El algodón. ¿Sí? Y luego, pues bueno, pues tenemos palos, longitudes. Estos son de madera. Ya empezamos con palos de plástico, carbono, fibra de carbono, atado lateral. Estos son atado frontal. Uh-huh. A ver si lo enfoco por aquí. Atado frontal. Estos son, digamos, el atado bien lateral. Y luego, pues bueno, gamas hay de todos los tipos. ¿Sí? Hombre, hasta por ejemplo. Sí. Tenemos los palos, estos son transparentes, ¿vale? Uh-huh. Estos son. Muy bonitos, ¿eh? Sí. Ellos son, pues, para actuaciones un poco más de postín. Ajá. Y luego estos son palos de luz. Pues estos palos se iluminan, van cargados con una batería y se iluminan y. ¿Tiene pilas eso ahora? Sí, no se vería mucho porque hay luz, pero en principio bueno, van con batería. Vale, van a una batería, y con eso funciona. Sí. Bueno, pues este es el lado de los palos. Sí. Si hablamos de longitudes, se recomienda que más o menos del hueso este del codo hasta la punta de los dedos, la longitud del palo que necesitas. Ajá. Como todos somos diferentes, mira a ver qué palo vendría bien para ti. Pues tienes un buen brazo tú, ¿eh? Tengo un buen brazo. Jolín, porque ya te he visto que te llegaba hasta aquí, a mí me sobra. Entonces, ese es el palo sobra que recomiendan. Este sería el mío, ¿no? Sí. Por sí. ejemplo, ¿no? Ahí llega justamente. Sí, por ahí. Igual dos centímetros más largo, perfecto. Uh-huh. Y luego, altura de cuerda, pues cuando la desenredas,
que llegue al hueso que hay aquí en la cadera o que llegue por aquí, digamos, una vez que estás de pie. Ah, ¿vale? Esta sería la longitud de tu cadera y ahí, pues entre medias, lo que quieras, a lo que te acostumbres. Bueno, pues curioso, curioso. Ahora hablamos de... que tiene muchas cosas. Hay muchas, muchas. ¿Verdad? Que es un mundo y que tenemos el tiempo justito, porque además tenemos actuación, que enseguida nos harán también su actuación. Ahora vamos a hablar de los diablos, pero antes también hablar con Ander, por ejemplo, que cuéntanos, ¿cuándo empezaste tú en el mundo del diablo? ¿Y por qué? Y te gusta, me imagino, ¿no? Yo empecé a los 8 años. ¿Tienes ahora? 18. 18. Y simplemente le vi a un amigo que le gustaba el diablo y dije, ah, pues me voy a comprar uno. Me lo compré, empecé por la calle a moverlo simplemente, a hacerlo girar en la cuerda y eso hice durante 2 años. Y luego ya aprendí a tirarlo. Y bueno, ahora ya, luego parece que habrá muchos trucos y muchas historias. Luego vamos a verlo y lo vamos a demostrar. Alejandro, que ya has estado aquí en otra ocasión, que se mueve como pez en el agua en el mundo del diablo, para quien no te vio, cuéntanos tú cómo llegaste al mundo del diablo y en qué nivel estás y dónde podrías llegar. Pues yo desde siempre he tenido una inquietud de esto del diablo y en un campamento de verano pues nos dejaban tiempo libre. Y en una nos dejaban diablos y dije, bueno, pues voy a probar. Entonces me puse a darle y ya conseguí lanzarlo y cogerlo por mí solo. Luego ya llegué a casa en agosto, le dije a mi padre, papá, cómprame un diablo ahora mismo que quiero ya empezar. Quiero... Mi padre hizo lo que tenía que hacer, comprarlo. Quiero empezar ya y me compré un libro y luego ya me apunté. Sí, ¿un libro sobre el asunto? Para hacer trucos y tal, y luego me apunté a circo y ya desde ahí pues 3 años. Joder, 3 añitos ya dándole al diablo. Cuando dice me apunté a circo, en este caso es de la escuela municipal de circo, perteneciente también, ¿no?, al ayuntamiento de... De los cursos de Logroño Deporte. Eso, de Logroño Deporte, que cualquiera puede informarse y apuntarse. Sí. Y también además, bueno, sirva este espacio para promocionar un poco esa escuela y para que la gente siga yendo y acercándose. 10 años de escuela ya. 10 años, sí, 10 añitos. Y a seguir haciendo mucho circo, sí. Que esto mola. Que eso sí, de las iPads, las consolas y eso, que está muy bien, y andar con el móvil y el WhatsApp, pero meterse en este mundo, y aquí tenemos a dos chicos jóvenes, y seguro que también andarán con el WhatsApp y con las consolas, pero a que meterse en este mundo mola también. Quitas un poco de tecnología e ir a esta historia. ¿Sí o sí? Sí. Dicho así, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Venga, antes de la actuación, que la van a hacer enseguida, me imagino que quieres hablarnos de lo que es el... ¿Tiene nombre? Diablo. Diablo. Sí, vale. No. Más o menos los presentamos ya en el otro programa. Lo único que hay que presentar, si quieres algún modelo que hemos traído nuevo. Venga. Este sería el modelo de luz, ¿vale? Este, junto con los palos de luz, es para cuando está digamos, el espacio o la escena en oscuridad y luce el diablo. Entonces, es muy bonito de ver. Claro. Si algún día tenemos tiempo, ya haremos. Hace algún efecto, ¿no? Ves las luces, ves el moverse del diablo, ves todo oscuro. Digamos que tendría las luces aquí, que junto con los palos. Serían... Serían junto con los palos, pues eso, digamos, para escena nocturna, aparte del fuego. El fuego sería otra cosa, sí. ¿Has visto fuego vosotros? Ya... ¿Has visto con fuego? No. No, todavía no, ¿no? Vale. Esto será complicado, ¿no? Ya esto es un high level. Bueno, pueden, no hay problema. ¿Y alguna cosa más querías contarnos? No, que la cuerda, pues por ejemplo, se puede comprar en bobinas, que si tienen que comprarse cuerda, pues que no se... si vas a comprarte cuerda de... A ver, vengo por aquí... Si vas a comprarte, por ejemplo, cuerda de cortina o tal, que es lo típico, no lo hagan, porque es que la compras, la usas 2 tardes y ya no tienes cuerda. Hay que comprar una cuerda bastante resistente. ¿Las venden en rollos o...? Pues que no, que la compren en los chinos. No. En un sitio bueno comprar. No, porque lo barato sale caro en ese caso. Efectivamente. Y fíjate, pues las diferencias que puede llegar a haber, ¿no? Sí. De tamaños de diablo. Hay uno mayor que este. Hay uno más grande todavía. Sí, que sería el Monster Diablo, que es una cosa así. Es un talla más grande. Sí. Madre mía. Y llevar ese peso, al final después unos cuantos trucos, cansará, ¿no? Sí. Un poco. Bueno, pues perfecto. Ya conocemos un poco más el material y yo creo que ahora llega el momento de la escena, ¿no? Perfecto. Eso es lo bueno. Pues Willy, yo como siempre, muchísimas gracias por venirte. Llega el buen tiempo, con lo cual yo creo que es momento de salir fuera, así que alguno próximo podríamos hacer fuera. A ver si nos es posible todo el movimiento logístico. Seguro que sí, yo estoy seguro que sí, confío en ti. Y chicos, Alejandro, Ander, gracias por venir y creo que llega el momento de la demostración.
Sí, pues ala, vamos allá. Así que ellos se ponen al lío, que le vamos a ver los artistas del diablo. Hoy aquí, dime con quién andas. Buenas noches, hoy os voy a presentar tres trucos. El primer truco que os voy a explicar es el ascensor doble, que consiste en que el diablo suba por la cuerda del palo simulando un ascensor. Para ello tenemos que acelerar el diablo, colocar los palos en forma de cruz, así. Y por último, recordad que tenéis que tener la cuerda bien tensa para que suba con más facilidad. Y ahora os lo voy a explicar. Buenas noches, yo soy... buenas noches, yo voy a explicar un truco que se llama el nudo mágico, que consiste en hacer girar al diablo alrededor de la cuerda y al tirarlo que se suelte solo. Ahora os voy a explicar el siguiente truco, que consiste en poner el diablo encima del palo. Para ello tenemos que colocar el palo en posición horizontal, darle una pequeña inclinación hacia nosotros para que el diablo no se vaya hacia adelante y se nos caiga. Ahora os voy a explicar el truco. Bueno. Yo voy a hacer un truco ahora que consiste en una cuerda atada por los dos lados, sin palos, y consiste en que el diablo gire alrededor de la cuerda y de nuestras manos para coger velocidad. Cuando ha cogido suficiente velocidad, podemos sacar una mano y hacer los trucos que hacemos sin palos, o sea, que hacemos con palos. Por último, os voy a explicar el movimiento de dos diábolos, que consiste en tener los dos diábolos en una misma cuerda, uno ya acelerado y el otro lo tenemos que enganchar aquí, hacer un pequeño giro hacia la derecha y empezar el movimiento, simulando un tío vivo. Bueno, ahora vamos a hacer unos pases entre los dos para cuando estéis así con amigos en Semana Santa y queráis jugar. Vamos a empezar tirándolo y cogiéndolo entre los dos. Yo recibo y se la paso. Y ahora vamos a hacer diferentes trucos. Voy a hacer el nudo mágico, simple. Yo voy a tenerlo encima del palo, como ha hecho ahora Alejandro. Ahora voy a hacer el funambulista, soltando un palo. Ahora voy a hacer un sol a un lado. Y por último voy a hacer la cruz. Y yo por último, por debajo de la pierna.